Muchachas como nubes, las medusas. Déjame así, de estatua de mí mismo, la cabeza que no corté en la mano, la espada sin honor, perdido todo lo que gané, menos el gesto huraño. Gilberto Owen. Cuando la procesión de mujeres dio la vuelta al cerro, el cielo reapareció borrascoso en su riego infinito de alturas, en su agua llorada de azul donde un trazo de nube era suficiente para que todo el techo del universo pareciera una ola revuelta por una tempestad, una dejación, un espumado cristalino de alas. Y abajo, el acantilado dorado donde navegaba asida a sus paredes, la luz en su infinito que brillaba como si estuviera amarrado a una fuerza que parecía llegar de un lejano reino de oriente, de la misma playa olvidada donde alguna vez Homero caminara en delirio o Joseph Conrad buscara a uno de sus capitanes ciegos para que no se encallara su nave en el espejo del mar. El cielo seguía en su tarea pulcra de almidonar sus nubes domingueras, con su ojo único y azul por donde las aguas podían demostrar que habían llovido mucho, que podían sustentar en el vilo el aire sobre el horizonte, bajo las alas movidas de tantos alcaravanes o sobre tantos deplorables paisajes que al final se van al olvido para que nadie los vea. Una luz miniaturista dibujaba al otro lado de su curva, justo ahí donde a falta de color entresueñan árboles intachables, pájaros exactos que de tanto volar sobre el planeta saben quién ha arado en el mar tantas tinieblas. ¿Por qué piensa así, mujer? Interrumpió Hortensia. O la cataplasma, la que había sido mujer de Lucio Diéguez, amante de Querétaro de Alcaraván, aventura de Salvador Mangue, encuentro fortuito del Zacatecas Ortega y del tuerto Arnulfo Quiroga, concubina de Armando Durango y jinetera de Miguel Certuche, el cubano, hermano del mismo Francisco Sánchez, el que también quiso en San Luis de Potosí y de otros tantos más, por lo que entre sus compañeras era conocida con el apodo de viuda veloz y generosa. Pienso como me da la gana, respondió la mujer a la que llamaban churrigueresca. Sueño como me viene en mente, como ve mi corazón las cosas, así veo el cielo. Así veo el acantilado, aunque mi voz no lo diga. Y no me diga que usted adivina los pensamientos, porque de ser así, le entrego a mi hijo que llevo cargado en este tenate para que le haga la circuncisión y me cuente sobre su futuro. Cuando llegaron a la cima de la alta peña, dieron de frente con la fortaleza de piedra. Gemía la fortificación porque en su deterioro la humedad del salitre se metía entre sus endijas sin sospechar que el mar, como un manto roto y mal cosido en sus colores, los vigilaba a todos, a ellas las muchas y a ellos los tres, desde su cavilar de aguas. Sobre el horizonte el mar de Mazatlán era amarillo. Y sobre él los barcos del mundo interesados en los sucesos de la revolución se tornaban más pasibles en sus colores, más grises en el tener que soportar el cansancio del día que se agitaba arrítmico en la contemplación de su vaivén. Y ahí, frente al día y frente al mar, el cañonero Tampico de la flota del Pacífico, que había abandonado el bando huertista para pasarse al constitucionalista y que en ese momento seguía encallado, lejos, muy lejos, pero cerca para ellas, para su visión de linces madrugadoras, desde aquella altura
El mundo era uno. Las arpías, como si gozaran de un cónclave, rumoraron, giraron sus cabezas al noroeste por la línea de la playa y como si estuvieran a pocas leguas de distancia, pudieron contemplar al Tampico. Lo veían amarrado a lo invisible del océano, inmóvil en su movimiento de señora estacionada, como si estuviera a la espera, sin remedio, de ser destruido por su antiguo colega el buque militar guerrero que lo perseguía. A ellas, los barcos les parecían dos cisnes que habían cambiado sus plumas por acero y llenado sus costados de cañoneras que disparaban bolas de humo y fuego. Sin embargo, adentro de la embarcación, el general Álvaro Obregón, en ese duermevela en que lo sumergía el calor, divagaba con la presencia de un águila blanca gigantesca llamada Rock, que lo alzaba por los aires como en los viajes de Sinbad el marino para sacarlo de aquel lugar. Solo el estremecimiento que produjo una bala de cañón disparada desde el barco agresor y que rozó la negra y alta chimenea de la embarcación agredida lo pudo sacar de su somnolencia. Sobre el horizonte hubo novedad. Apareció un biplano, flaco, que nada tenía que ver con lo que el general había visto en sus sueños. El aparato volaba lento. Se acercaba desde la dirección tierra, bajo un cielo que no entendía lo que pasaba, y más cuando se decía que venía a salvar a los miembros de la embarcación encallada y a su jefe militar, el general Álvaro Obregón. Era el biplano Martín Pucher, bautizado por los constitucionalistas, sus dueños, como Sonora. «Parece un mosquito con diarrea», dijo uno de los marineros del Tampico cuando lo vio aparecer tras una cortina que no se sabía si era humo o el pedazo de una nube que se le había pegado a su alerón trasero. Estaba hecho de varillas de bambú, aluminio y madera revestidas con telas. El motor Curtis de 8 cilindros rugía como el buque guerrero, como si se tratara de un niño que quería dejar en claro su poder a través de su berrinche. Cuando al lado del barco federalista cayeron las primeras bombas que levantaban las transparentes aguas del mar, el mismo marinero del grito anterior lanzó otro que lo oyó toda la tripulación que se hallaba sobre aquella elegante delgadez de 600 toneladas de acero y 41 metros de eslora del Tampico, el varado. Que se oiga bien, el mosquito se cagó sobre el guerrero. Después llegó el silencio oloroso a pólvora, el alejarse del barco que había sido vencido por un águila raquítica que había realizado la primera batalla aeronaval del mundo. Y fue Hortensia la que leía los pensamientos, la misma que había tenido el altercado con la churrigüeresca, la que metió un grito al momento en que desde las entrañas de una lechuza pudo leer sus augurios. Vámonos de aquí, que lo que ha dicho el guaje del gambusino rubio es verdad. Esta montaña se va a mover por un terremoto. Y le hicieron caso y bajaron el cerro de la Nevería. La formación de aquellas mujeres era larga, incontable, bajo el camino que conducía a la ciudad. Cuando estuvieron sobre sus calles decidieron descansar porque la noche había llegado con toda su intensidad de luto, con toda la oscuridad de sus tinieblas. Entraron por la esquina de las calles Francisco, Cañedo y Carvajal y como si cada vivienda fuera de su propiedad, se refugiaron en cualquier casa que tuviera abierta o cerrada su puerta de entrada. Mi hermana Hipólita y yo dormimos con Francisco Peregrina y Manuel Tabizón, dijo como si hubiera dado una orden la sin un seno,
la amazona Penthisilea Guarín. Como usted ordene, respondieron todas al unísono y acomodaron sus petates en el piso para dormir. Se oyó un cerrar de puertas y ventanas, un orinar de chorro largo en los patios y antejardines de las casas. ¿Y quién con Severino Huertas? Preguntó Cataplasma, la viuda veloz y generosa. Pues ¿quién más sino usted? Volvieron a responder al unísono todas. Las tres mujeres, que habían recibido el permiso de cohabitar, desnudaron a sus tres hombres y sobre ellos se montaron, y aquello fue un cabalgar que no se detenía, un galopar de armonías que se prolongaba cerca del rugido del mar, y cuando estaban en lo más alto del clímax, la tierra rugió, levantó sus losas como si se quisiera partir en mil pedazos. Solo ellas, las tres del goce, permanecieron incólumes en su accionar, como si el movimiento de sus cuerpos hubiera acabado con el movimiento de la tierra que parecía prolongarse por siglos. Solo las tres siguieron en su desenfreno, y por ello, cuando el sesquiplano del ejército de los constitucionalistas, que había salido de su pista de aterrizaje en las marismas de Palos Prietos, sobrevoló sobre sus cabezas, no supieron de qué se trataba. El motor de la Sonora rugía con una fuerza como si hubiera querido superar su reciente fracaso de bombardear el Cerro de la Nevería. El aparato ahora sobre la ciudad había sufrido una fuerte sacudida por el viento y una bomba cayó por accidente. «Nos bombardean», alcanzó a decir Francisco Peregrina cuando un objeto extraño bajó del cielo. Un olor a dinamita revuelto con un polvillo de carbón se regó por todos los rincones. Miles de esquirlas de acero que salieron con fuerza y en todas las direcciones desde las bombas, que no eran otra cosa que una estirada piel de puerco, atravesaron paredes, puertas y ventanas hasta llegar hasta lo más íntimo de los amantes. Las tres mujeres resultaron muertas. «¿De quién es esto?», gritó entre asombrado y aterrado Manuel Tabizón cuando pudo levantarse del petate donde lo tenían acostado. Frente a él se hallaba la cabeza de la que en vida atendía el nombre de Hortensia o la viuda veloz y generosa.